Hello guys. Hello guys. How are you today? Are you there? Yes or not? Yeah, we're here. How are you doing today? I'm doing good. Yeah, thank you for asking. Have you ever seen this acronym in English? You know what is an acronym in English? You can repeat it if you say it. An acronym in English. I can't really say the word earth, so maybe that type of words I can't really say it. So sorry about that. Yeah. Good. Well, I don't know if you have seen this acronym before. Let's take a look in the chat. Before. You No? can explain what that means? Yeah, sure. Odette, have you ever seen that acronym before? In wherever place? Alondra, have you seen it before? No? Well, this acronym stands for T for tank, G for gap, I for is, and F for Friday. What does it mean? Yeah, that is a usual acronym in English language, also in American culture as well. As well, in Mexico we use it like Leonardo said, gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Yeah, we are all happy about that. Isn't it? Of Yeah, course. good. Thank you. Well, welcome guys to this virtual session number 4, and I hope you're having a wonderful Friday, and I hope you will have a terrific weekend. Yeah. Today's session is going to be focused on the topics that we cover the last Wednesday. Yeah, and it's going to be about what we are doing in these days, what we are doing in activities and the interactive activities that we have to do during this week. Of course, I'm going to tell you some important information that I mentioned before, and important things to cover in the activities of week number 2. Okay, so thank you for being here, Odette. Thank you for being here, Alondra, Leonardo, and Epifania. Thank you for being here. Well, let's get started. According to the agenda, we will talk about these important points. Yeah, remember that I told you that it is going to be the same agenda for the week. Yeah, it says here, for example, that it is third virtual session, but it's not third virtual session, it's session number 4. Yeah? But as I told you, I use the same information for both virtual sessions in every week. All right? Well, the first point is to welcome to week number 2, already done on last Monday and already done on last Wednesday. So, welcome everybody, and thanks for being here today. Point number 2 is to talk about extensions of time. Extensions of time that I let you know the last session on Wednesday. And a few minutes ago, I upload some information in the platform, especially in the part of avisos importantes. There I share with you important information about extensions of time.
And it is related to the way that we have to follow in order to ask for any extension of time. Yeah, for example, the first one, the first point that you have to cover before you send a message in the messenger, the Prepalinea platform, is to do your activity or your activities. Yeah, in this case, from the first week. Second point, you will send a message asking to your virtual advisor, in this case me, asking for any extension of time and telling me that your activities are done and are ready to be sent. But in this case, you should be very punctual. You should be very specific in what activity or activities you're going to ask for any extension. For example, you're not going to do like, I want you to open my activity that I didn't do before. Thank you. Now that is an ambiguous message that is not going to help me. Yeah. If you want to ask for any extension of time in that way, I'm not going to open any extension of time. You should be like this way. I want you to open activity number 2 of week number 3, which name is Meanwhile, and I have my activity ready to be sent. In that way, I'm going to notice that you have your activity ready and you are asking for an extension of time. Yeah? When I read your message, that's point number 3 in the extensions of time. When I read your message, I will open the activity or the activities that day so that you will have a complete day to upload your activity or to send your activity or activities to the platform. Yeah, so be careful when you send your activities, because sometimes you probably fail because you don't have perhaps the correct file. Yeah, you don't have the correct file and you probably send the wrong one, but focus on what you have to send. Okay, and well, you will have the opportunity to send those activities no longer than one day. Yeah, you don't have to waste a lot of time sending an activity. It takes like 3-5 minutes maximum, exaggerating. Yeah, 5 minutes to upload your activity. So that way, I'm asking you to take into account these important points. Okay, well, and remember, guys, that these extensions of time only apply for the ones who haven't done the activities previously. Yeah. They don't apply for students who have done the activities and got a low grade, and you want or they want to improve to get a better grade in each activity. No, it won't apply for them. It won't apply because it was an endless grade in each activity. Right, it won't apply. Only for the ones for any reason, it could be health, it could be school, it could be a personal, personal problem, a difficult situation you have during that week. I take into account that part, but you have to let me know in order to know if I'm giving you the opportunity to send activities out of the date. Okay, well. That's it about extensions of time. I hope it's been clear for you, and let's continue with the next point. Okay, week number 1. Remember, guys, that in each week we have a forum, and we have to deliver or to send 2 interactive activities. The last 2 activities of the first week were
Number one, dancing at the morning. Number two, meanwhile. And you probably fail the activity or the activities or both activities. Why? Why? Because you didn't access to these virtual sessions. That's one point. Okay, if you don't have enough time to access the virtual sessions online alive, you have the opportunity to watch them after we finish these virtual sessions. Why? Because I'm recording these virtual sessions. I record all the virtual sessions, and then I upload it to my channel in YouTube. And I ask in the most attentive way to click on like and write a comment about that the session. But unfortunately, you are not doing, guys. I'm not talking about everybody. I'm talking about some students who are not doing their job because they don't enter to leave sessions. They don't play the video of the session. They don't ask to the virtual advisor. They don't ask nothing. They don't ask anything, sorry. Yep. And furthermore, they don't have like the opportunity to read the guide and the resources you have in Prepa en Línea CEPS platform. It is a shame, guys, but it is true. It is a real situation that we are facing today. So, and for example, if you were the ones who got 60% in activity, you are the kind of student who didn't attend the virtual session and who didn't watch the link of the virtual video session. Of course, you didn't check the guide and you didn't check the resources in the platform. That's why your activity failed, or you failed in the activity in this case, right? Because I ask you in the most attentive way again to highlight as many elements in each sentence. For example, in a sentence in present continuous, you must highlight the subjects, the verbs, the auxiliary verbs, and the complements with different colors, right? But you probably didn't do that. Why? I don't know why, because you didn't catch what I said or something like that, right? And it is very important to attend virtual sessions online. It is virtual, and it is very important to watch the virtual video sessions and click on like and make a comment. Yes, teacher, I understood, or everything was clear, teacher. I could do my activity number two, number three, number four, etc. Thanks for your help, for example. Yeah. Entonces, chicos, en ese sentido, pues vamos a trabajar de la mano de nuestras sesiones virtuales. Uno, en vivo. Dos, si no entramos, estamos viendo los videos en los links que yo les comparto de mi canal de YouTube y donde tengo todas las sesiones virtuales que he grabado con mis alumnos. O bien, pues, su mensajito ahí en la plataforma de Prepa en Línea CEP, pues, solicitándome algún tipo de ayuda relacionada con el tema. Bien, entonces, chicos, si ustedes entraron a la sesión virtual y vieron qué es lo que tienen que hacer, no tendrán ningún problema al momento de hacer sus actividades. Pero si no entraron, no vieron los videos, pues sí van a tener algún tipo de falla y por lo tanto, pues su calificación va a ser mucho menos de lo que ustedes esperan. Okay. ¿Sale? Ahí está la invitación para que se acerquen aquí a las sesiones en vivo o bien de forma virtual con los videos en el canal de YouTube que les comparto. ¿Okay? Bueno, el siguiente punto es hablar acerca de las cosas que debo hacer y cosas que debo evitar. Como hace rato ya lo dije en la primera parte, cuando estamos solicitando una extensión de tiempo, pues debo de ser bien específico en qué es lo que estoy pidiendo, ¿sale? Pues, profesor o asesor virtual,
Me puede hacer una extensión de tiempo para la actividad número 2, que se llama Meanwhile, de la semana 1. Ah, qué diferencia, ¿no? Muy bonito, eso suena muy bien y muy entendible. A diferencia de que si dijeran, ¿me puede habilitar la actividad que me quedó pendiente? Gracias. Saludos. Y ya. No especifica si ya está lista, no especifica si ya, ya la terminó, etc. Entonces vamos a evitar decir eso y vamos a leer bien lo que tengo que hacer en cada una de las actividades. ¿Sale? Bien, otra de las cosas que debo evitar pues es enviar archivos que no están correctos. Por ejemplo, si solicita la actividad 1, que es Dancing at the Moulin, y ustedes me envían la de Making My Family Timeline, for example, pues va a estar ahí pues mal, porque debemos de checar que sí esté yo enviando la actividad que se solicita, que sea la 1, la actividad integradora 1, que sea la 2, que sea la 3, la 4, o el proyecto integrador, ¿sale? Ahí es un mero descuido de cada uno de ustedes, pues porque tal vez lo enviaron a la última hora, porque ya es muy noche y pues ya ven que de noche ya nuestro cerebrito ya no piensa tan bien. Ajá, entonces nos desconectamos. Entonces, chicos, yo les pido por favor que eviten también ese tipo de actividades, bueno, acciones. Cosas que debo hacer también, pues leer bien las instrucciones, leer bien qué estructuras gramaticales voy a utilizar, ajá, para que pueda yo tener una buena actividad y con un buen puntaje. Y que esté completa, obviamente, porque me ha tocado ver algunos que no me han enviado audio, que no tiene referencias en su actividad, que no tiene imagen, si solicita imagen no tiene, que si la actividad dice 5 renglones, ustedes escriben 3 y un cachito, que si cualquier cosa, ¿no? Su actividad debe estar excelente, ¿sale? Que no le debe faltar nada. Entonces, ahí hay que ponernos a trabajar un poquito más, chicos, para poder hacer una mejora en nuestros resultados. A muchos les dicen por acá en mi pueblo, les como que la llevan a la ligera, les vale, por así decirlo, y pues al final su resultado es muy bajo. Pero hay muchos otros que he visto en este grupo que sí están poniendo atención, que sí están siguiendo las instrucciones al pie de la letra, aparte de los que yo les pido, y pues obviamente siempre obtienen un 100% en cada una de las actividades. Bueno, ya vamos en el siguiente punto, 2, 4, en el punto número 5, que es el forum. En este sentido, tenemos que debemos de participar activamente en el foro, chicos, por favor. Estamos fallando ahí. Entonces, pues, yo, en serio, pues, como que no sé de qué manera poder persuadirlos. Ajá, a pesar de que, pues, ya está la instrucción, ya está en la indicación desde el día lunes, yo se las hago saber. Les contesto algún mensajito que me envíen ahí en el mensajero de la plataforma, les contesto en el foro. Pero aún así, por ejemplo, la semana pasada tuve poquísimas participaciones en el foro. Esta semana ya estamos en viernes y apenas tengo, dice aquí, 11, pero yo creo que son menos. ¿Por qué? Porque, pues, algunas son mías, o sea, de su servidor. Ajá, entonces, cada día, si voy a hacer mi aportación, va a ser todos los días. A leer los comentarios de los compañeros, a leer los comentarios del teacher, qué tal que les hizo alguna pregunta, y ya ahí se quedó, ya no entraron nunca más, y dijeron, aquí está mi participación, y pues ya con eso ya me la va a comentar.
Sí, se cuenta, pero pues también se cuenta que ustedes puedan interactuar tanto con sus compañeros como su asesor virtual en este caso. Y ojo, chicos, siendo 1001% respetuosos de las opiniones y comentarios de nuestros compañeros. Ok. Bien, antes de avanzar al siguiente punto, vamos a contestar una duda que tiene nuestra compañerita Odette. Si nos hace favor de abrir su micrófono, la escuchamos. Sí, porque eso lo estoy tomando como ayuda, como ayuda para realizar mis actividades integradoras. Entonces, sí, vamos a tener que referenciar. Si de eso nada más se apoyaron, pues sí. Si yo, aparte, si bajaron la imagen de la red, pues también la voy a referenciar, aparte del video. Si obtuvieron más información de un diccionario, pues igual ese diccionario lo voy a referenciar. Todo lo que sea de ayuda para hacer nuestras actividades integradoras, obviamente deben de llevar una referencia. ¿Ok? Excelente, excelente, Odette. Aquí estamos para servirle. Epifania dice, already participated two times. Ok. Ya vi sus participaciones, Epifanía. No hay problema con usted. Alondra Ramírez, también tengo una duda. Díganos, Alondra, ¿puede abrir su microfonito? Es Hola. referente actividad integradora número 4. Nos dice que grabemos nuestro audio narrando la línea del tiempo, leyendo las preguntas y las respuestas. Entonces, eso quiere decir que nuestra línea del tiempo tiene que incluir cada pregunta y cada respuesta, porque yo tenía entendido que solo íbamos a poner la información. Es correcto, Alondra, solamente en la línea del tiempo van a poner los 10 eventos que ocurrieron. De esas 10 preguntas que ustedes hicieron, pues obtuvieron 10 eventos, 10, ¿cómo podemos decirlo? Información completa, pero en diferentes momentos, en 10 eventos diferentes. Sí se dice ahí que se lea la pregunta y la respuesta. No sé cómo a usted se le haga más fácil si ponerlos nada más en la parte de arriba donde van preguntas y respuestas o en la parte de abajo donde va nada más el evento, o sea, la respuesta. Como a usted se le haga más fácil. No es necesario que lo ponga en la línea del tiempo. No es necesario que ponga las preguntas, solamente las respuestas. Pero no sé cómo se le haga a usted más fácil. Nuestro audio tiene que incluir las preguntas que hacemos y las respuestas, pero entonces tendríamos que volver a grabar en la forma en la que explicamos nuestra línea del tiempo lo mismo, o solo con leer nuestras preguntas y las respuestas sin explicar la imagen, por así decirlo. Sí, es correcto. De una o de otra forma, Alondra, usted lo puede hacer de una u otra forma. Ya que dice que narremos la línea del tiempo leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Pero, por ejemplo, a lo mejor su primera pregunta dice: ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? Y esa pregunta y esa respuesta no corresponde a la línea del tiempo, el evento número uno, en 1940, por ejemplo. Ese evento le corresponde al número 4, por ejemplo, que fue cuando se mudaron, en la línea de tiempo. Entonces, no hay problema si usted graba las preguntas y las respuestas solamente o lo hace de la otra forma que me decía. Ok, entonces nuestro audio puede ser leer la pregunta y leer la respuesta, Sí.
No, no. Pregunta y respuesta. Y otra cosita más, perdón. Adelante, adelante. Si, por ejemplo, yo no incluyo en mi respuesta el año, pero sí lo incluyo en mi línea del tiempo como, para seguir el tiempo específico, ¿se puede hacer o lo tengo que incluir forzosamente en, ¿Con el audio? La respuesta? No, no necesariamente tiene que incluir el año, porque ya les decía yo el miércoles que no quiero que pongan puras fechas, porque no, mis preguntas solamente dirían ¿cuándo se mudaron? ¿Cuándo se casó el tío? ¿Cuándo se murió la abuelita? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? ¿Cuándo? Y puras fechas, o puros meses y fechas. No, no queremos obtener puras fechas, ¿sale? Queremos obtener información. Es que yo tengo una idea, por ejemplo, poner, si empezó en 1990, ¿no? Poner 1990, en 90, o sea, del 90 al 23, pero sin ser específica en qué año, o por ejemplo, irme de 5 en 5, del 90 al 95, 2000, poner... ¿Alguna una vez? flechita o una línea ¿Sí? en la cual indicar que fue más o menos por esas fechas. Sí, ah, no se siente bien. Está bien, me parece muy buena idea. Sin problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues ahí están algunas duditas que tuvieron ahí las compañeras. Espero que alguna de ellas haya respondido igual a alguna pregunta, alguna duda que ustedes también tuvieran, chicos. Pues ya saben que estamos al pendiente casi todos los días, bueno, más bien todos los días, hasta sábados y domingos, servidor. Estamos atendiéndolos, puede ser en la mañana, en la tardecita, en la noche, pero siempre estoy al pendiente de la plataforma, de sus preguntas, de sus mensajitos. Y si no les contesto hoy que me escribieron el mensaje, más seguro les voy a escribir en la noche o mañana. Entonces del siguiente día no pasa, no pasa, ¿sale? Entonces vamos a irnos por esa línea todos, para que ustedes puedan también tener una respuesta más rápida y podamos, por así decirlo, entregar nuestras actividades en tiempo y forma, ¿sale? Para que no se retrase. O si hay alguna emergencia que suceda, esperamos en Dios que nunca suceda, pues se los haré saber también. ¿Ok? Bueno, las actividades de la semana número 2, que son, como lo estábamos platicando con su compañera Londra, la actividad número 4, que se llama Making My Family Timeline, y la número 3, que se llama A Happy Day. En la actividad integradora número 3, pues vamos a hablar de cuál fue para nosotros el día más feliz de nuestra vida. Pudieron ser algunas vacaciones, se ganaron un premio, nació su primera bebé, se fueron de vacaciones con su familia, cualquier evento, ¿sale? Sin embargo, chicos, les tengo que decir que ya he calificado algunas actividades y no estamos haciendo lo que se solicita. ¿Por qué? Mírenlo ahora. Ok, pues esta es la actividad que tenemos que realizar y la instrucción es muy clara y es muy precisa, ¿sale? Dice que vamos a describir aquí cuál fue el día más feliz de su vida, qué pasó,
¿Qué sucedió? Contestando a las preguntas, vamos a hacer un párrafo, porque el párrafo es el que se va a calificar. ¿Sale? Está bien si tienen sus preguntas y sus respuestas, pero lo que se va a calificar es el párrafo. Ya les decía yo la vez pasada, el día miércoles. Vamos a guiarnos de estas preguntas que tenemos aquí. Una, dos, tres, cuatro, para armar un párrafo. ¿Qué sucedió? Primero vamos a decir cuál fue el día más feliz de nuestra vida. Luego, ¿qué sucedió? Luego, ¿cómo se sintieron? Y al último, ¿por qué consideran que es el día más feliz de su vida? Identificando el tiempo verbal, que en este caso es el pasado simple. ¿Sale? Pasado simple es lo que estamos ocupando y pues yo lo estoy resaltando aquí en color amarillo, en color rosa, como se dan cuenta también, estoy resaltando los sujetos. Y pues vamos a buscar algún complemento en color, por ejemplo, en color verde, que lo tengo yo ahí y subrayado. Ustedes pueden utilizar otros colorcitos que les sean de su agrado, pero sí identificando las expresiones en los tiempos verbales en pasado y en los sujetos en otro color. Y bueno, estas preguntas solamente son guía. Lo que vamos a hacer es unir todas mis respuestas y nos va a quedar un párrafo más o menos como así, como este. ¿Sale? Aquí en este párrafo dice lo mismo, exactamente lo mismo que dice en cada una de las preguntas. Y ustedes me han de decir, y si dice lo mismo, entonces ¿por qué me baja calificación? ¿Por qué no me lo quiero tomar en cuenta? Aquí, pues es que la actividad dice, considera las preguntas como referencia para elaborar un párrafo. Y párrafo, esto es lo que no es. Esto tal vez sí sea uno chiquito, pero estamos incluyendo aquí las preguntas y las respuestas. En el párrafo, pues no incluimos las preguntas. Esa es la diferencia. También entonces, para que ustedes lo consideren, ha habido varias actividades hasta el momento que he calificado y que no cumplen con esta parte. Entonces les pongo ahí, no me redactó un párrafo de 5 a 8 líneas sobre la historia más feliz de su vida, que es esto. ¿Sale? Ha habido algunos que tampoco me han puesto una fotografía real. Bueno, tal vez no tenemos fotografía real, pero yo creo que sí, porque ¿quién no rememora sus días felices, ¿no? Con una foto. A ver, vamos a tomarnos todos una foto aquí en la playa, o cuando se van de viaje en la carretera, se paran a hacer, a comprar un refresco, unas chatarras, y pues ya se van y ahí se toman fotos, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos fotos reales de ese evento que ha sido el más feliz de su vida. Sin embargo, si no tienen, pues bueno, vamos a poder descargar alguna imagen de la red para considerar esto de aquí, y pues poder tener una calificación buena. ¿Ok? Acuérdense que se debe de asimilar con esto, con lo que son sus respuestas. No me vayan a poner aquí, el día más feliz de mi vida fue cuando mi bebé nació, y aquí le pongo una foto con mi familia en la playa. Y mi bebé, pues ya que tiene 15 años, ¿no? Entonces no. No, tiene que ser coherente. En el número 2, pues vamos a hablar, o vamos a escribir un párrafo de 5 o 8 líneas en donde contestemos a la pregunta detonadora, que es por qué es importante saber sobre eventos del pasado. Para esta actividad, en esta parte en específico, pues yo les sugerí estos diccionarios que tenemos aquí: el Larousse, World Reference, Reverse Context y Thesaurus. Esos diccionarios nos van a ayudar para a decir cómo se dice esto, cómo se dice el otro, cómo puedo decir esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? 5 a 8 líneas. Si tienen 4 y un cachito así como aquí, son 4. Y así sucesivamente. Aquí vamos a poner el audio y más abajo vamos a poner las referencias en estilo APA. Varias actividades tampoco han tenido referencias, chicos. Es muy importante, de verdad es muy importante que pongan sus referencias.
Entonces, pues ahí está la invitación para que ustedes puedan identificar esas referencias, quién es el autor, de qué año, etcétera, de lo que sea. ¿Sale? De todo lo que es ayuda para completar sus actividades integradoras, pues es ayuda. ¿Okay? Y va referenciado. Bien. ¿Por ahí alguien había levantado la mano? Sí, yo, buenas tardes. A ver. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, bueno, yo respondí las preguntas, pero ¿es necesario responderlas o no? Porque ya después de responderlas me extendí haciendo un párrafo, pero solamente les respondí así muy corto. Sí, si gusta, las puede responder. Dice ahí que se guíe. Sin embargo, dice no es a fuerza responderlas, pero sí que se guíe de esas para hacer su párrafo. Ajá, yo les recomiendo que sí se guíen de las preguntas y que sí pongan las respuestas, pero que no me lo dejen hasta ahí, que sí lo separen así como yo les mostraba hace rato en la pregunta y respuesta, que todo eso separemos las respuestas y lo pongamos en un solo párrafo. Esa es la Gracias, recomendación, gracias. ¿sale? Ya lo hice. Ok, perfecto. Asesor, Sí. disculpe, yo en mi caso lo que hice fue, sí las tomé de referencia, pero fui redactando mi párrafo y eliminé las preguntas para poder colocar mi párrafo. No sé si estoy bien o Es tengo que correcto, colocarlas. está bien Alondra, está bien. Varios alumnos antes lo han hecho como usted lo ha hecho ahorita. Ajá. Sí, porque yo iba contestando la pregunta, pero después la eliminaba para que fuera quedando el Ajá, párrafo. sí, claro, está muy bien. Muy Okay. buena técnica utilizó. ¿Okay? Bueno, los voy a sacar de la sesión, chicos, ya nos va a sacar Zoom. Pero volvemos a entrar ya para terminar casi nuestra sesión virtual del día de hoy, ¿ok? Los veo en un ratitito chiquito. Thank you, Alondra, for being here again. Ahí vienen los demás compañeritos. Okay. Vamos A mí se a me continuar. facilita que la sesión, el ID y la contraseña son las mismas. Perdón. Que se me facilita que el ID de la sesión y la contraseña sean las mismas del anterior porque ya lo tengo en mi teléfono. Ah, pues sí, ya nada más Nada más. se conecta automáticamente, ¿no? No, ya nada más los veo y me conectan en mi computadora. Ajá. Ya casi me la aprendí. Está súper bien. Sí. Estaban trabajando igual el módulo pasado en Zoom, creo. No, yo no. ¿No? No, por YouTube. Ah, por YouTube. Ah, ok. Bueno, por YouTube. Ok, bueno, le cambiamos en este módulo un poquito. En lo personal, a mí me gusta un poquito más lo que es el Zoom. No sé por qué, porque cuando estuvo lo de la pandemia, estuve trabajando igual con mis alumnos en presencial, pues en línea, y utilizábamos lo que era Meet, pero fallaba mucho al principio, después ya se regularizó, ya que yo había aprendido a utilizar pues Zoom, pero y Zoom se me hace más fácil y más rápido para los alumnos, y tanto para mí, tanto para ellos, ¿sale? Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a continuar con nuestra sesión virtual, ¿vale? Bien, la actividad integradora número 4. En esta actividad, pues recuerden que les había yo compartido un poquito de material para hacer sus líneas del tiempo. No sé si alguno de ustedes ya haya utilizado alguna de estas herramientas.
que nos pueda dar su versión de si está fácil, si no, si les gustaron, si no les da lo que ustedes quieren, etcétera. ¿Ya utilizaron alguna de las herramientas que les sugerí o las que les sugirió la actividad integradora, el video en YouTube? Yo todavía no empiezo con mi línea del tiempo, pero ya he utilizado Lucy Chat. Ah, Si Lucy tú Chat. citas, ese programa se me hace fácil, Ah, porque okay. yo lo utilicé creo que en el módulo 2 o 3, cuando teníamos que hacer un esquema, y se me facilitó porque ya te descargaba como una imagen, todo tu esquema. Y era bastante información, dije, ay, qué bueno que en una sola imagen, por así decirlo, está toda la información sin necesidad de utilizar lo de Word, porque ocupaba mucho espacio en Word y era muy tedioso. Y con ese programa se me hizo muy fácil. Claro, sí, ese programa, que es el número 5 aquí en la página que nos muestran, es uno de los más sencillos y más rápidos y que están bien sobre todo, ¿no? Como usted dice, información le puedes meter muchísima. Pero bueno, ahí tenemos varias opciones. Si aún no empiezan con su línea, ahí está una opción y bueno, pues ahí hay otras 19 más. ¿Sale, chicos? Y aparte la de Canva, la que estábamos comentando la vez pasada, que es la opción 21, o la opción 22, que es ver el video en YouTube que nos sugiere la actividad integradora, pero ya esa es cuestión de ustedes, de cada uno, de cómo puedan manipular la tecnología en su celular, en su tableta, en su laptop o en su PC, ¿okay? En donde estén trabajando. Yo Ok. quería usar la última, creo que la que nos recomendó, la que es en 3D, pero no sé si puedo hacer lo que le comentaba de poner como ciertos años y ir poniendo como que entre cada uno la información. Me parece que sí se puede. Me parece que sí se puede. Puede intentar. Sí, lo voy a intentar y Ajá, ya puede lo veré en mi intentar. actividad, si me sale o no. Sí, claro. Bueno, en esta actividad número 4, que es hacer la línea del tiempo, recuerden, chicos, que estamos trabajando con el pasado simple. Entonces, toda mi actividad debe de ir necesariamente, sí o sí, con pasado simple. Y para hacer un pasado simple, una pregunta en pasado simple, ya les decía el miércoles que tenemos que seguir esta regla, esta estructura gramatical. Los elementos de esta estructura son los siguientes y ustedes también pueden resaltarlos en su actividad. Los alumnos que resaltan cada elemento del enunciado interrogativo, afirmativo, negativo, el 99.9% de los alumnos sale con un 100% en sus actividades. Y digo el 99.99 porque uno que otro me pone otras cositas o resalta otros elementos que no son acorde a lo que se solicita. Ajá, entonces, pues ha dado buenos resultados y espero que ustedes igual lo consideren, lo tomen en cuenta. Lo han tomado en cuenta en la semana pasada. Sin embargo, pues si eso les funciona, a mí también me funciona y muy bien. Ajá. Así yo ahorro un poco más de tiempo al momento de calificar sus actividades, porque sé, porque cuento cada elemento, si son, por ejemplo, en estas preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues digo, ah, pues está bien, pero bueno, no nada más porque tenga los 6 elementos resaltados, quiere decir que esté bien la actividad, no. Necesito leer el enunciado, por ejemplo. Rápido le doy una leída y pues si está bien el verbo, el auxiliar, la question word y el lo deja, yo creo que el complemento ya sería casi lo de menos de identificar que esté mal. A lo mejor
que podría estar mal del complemento es alguna letra, que es, nos sobró una letra o nos comimos una letrita. Suele pasar, claro, ajá, a todos nos suele pasar que a veces se nos va una letra de más o no le ponemos una letra a alguna palabra. Sí, pero bueno, en esos casos, pues para hacer estas preguntas en pasado siempre tenemos dos formas, una es con did, que son otros verbos, y una que es con el verbo to be, ajá, el was y el were, dependiendo de lo que yo quiera preguntar. Posteriormente, pues vamos a escribir mis 10 preguntas aquí en inglés y esas mismas 10 las vamos a escribir acá en español. No vamos a hacer 10 diferentes y otras 10 diferentes, no, son las mismas en inglés y en español. Y las respuestas obviamente tienen que ser en inglés y las otras en español, así tal cual, ¿sale? Entonces, recuerden también que estamos utilizando respuestas largas, ajá, no estamos utilizando respuestas cortas. También vamos a resaltar los sujetos, los verbos, si tenemos auxiliares también, si tenemos negaciones también, complementos de la misma forma, como aquí lo estamos viendo en este ejemplo. We moved to the city in 1980. Ajá, sujeto, verbo y complemento. Posteriormente, en el punto número 3, pues vamos a hacer nuestra línea de tiempo, lo que ya estábamos diciendo hace ratito. Y aquí también, en esta semana que ya he calificado algunas actividades, yo les dije el miércoles, son 10 eventos, ajá, 10 respuestas, por lo tanto, deben de ser 10 eventos en la línea de tiempo. No voy a poner 10 eventos ¿cómo se llama? De respuestas y ponga yo 4 o 6 o 5 eventos en mi línea de tiempo. Ya no es coherente. Otra cosa que a lo mejor les ha pasado en algún momento a otros alumnos que he tenido también en este módulo 7, sí les ha pasado y como utilizan otro programa, ellos ponen la información en presente, pensando en que la va a interpretar el programa a inglés y la va a poner en pasado. No, no la ponen los programas, no son traductores, son programas para hacer líneas del tiempo. Entonces, aguas en este caso porque tal vez ustedes nada más pongan aquí información en español. Ajá, y si ponen información en español, pues va a estar errónea su actividad. ¿Okay? Y pues ya casi para terminar, el número 5, no, el número 4 que dice que vamos a redactar de entre 5 a 8 líneas. Nuestra experiencia, ¿cuál fue nuestra experiencia al estar escuchando la historia de nuestra familia? Yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿no? Bueno, ¿quiénes son nuestros ancestros antes de nuestros bisabuelos? ¿De dónde viene mi apellido? ¿Por qué tiene los ojos verdes mi tío, el del medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todo eso vamos aquí a plasmar en ese párrafo, cuál fue su experiencia, cómo creen que, si creen que es importante, si es relevante o no es relevante. Aquí vamos a echarle un choro mareador, como dicen acá en mi pueblo. Voy a leer ese choro mareador y que tenga estructuras, por ejemplo, pasado simple, en color verde, en color amarillo, tengo pasado continuo, tengo el presente que es el color azul, etcétera. ¿Sale? Vamos a grabar la línea del tiempo, como ya lo mencionamos al principio, casi al principio de la sesión virtual, y vamos a pegar nuestro link del audio aquí, o bien podemos pegar el audio aquí. Ajá. Y nuestras referencias en formato APA. Alondra Ramírez también pregunta, no todas las preguntas llevan complemento, no, no todas pueden llevar complemento, dependiendo de la respuesta que sea. ¿Sale? Bueno, dudas chicos, preguntas hasta aquí. Pies quedan dormidos. Ah, no, siento. No, ninguna dice Odette, ninguna dice Epifania. Creo que Alondra tiene. No, ninguna. Sí, ninguna por el momento, Leonardo. Tampoco.
Muchas gracias, chicos. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando nuestro viernes. Ya son casi las 3 de la tarde, ya es hora de la papa, ¿no? Qué van a comer por allá? ¿Ya prepararon o van a salir a comer un antojito por ahí o qué onda? A ver, cuéntenme. Acá ya son justo las 4. ¿Perdón? Acá ya dieron las 4. Ah, ya dieron las 4. ¿En dónde está, perdón? Ah, en la península. No, hasta allá está entonces, ok. Y ya dieron las 4. Sí, justo me atrapó comiendo cuando empezó todo. Híjole. Le amargamos la comida. Es... Ya que nos mande un poquito. ¿Verdad? Ah, ahí les mando un poquito de arroz. Ok. Bueno, Odette dice que va a comer taquitos dorados. Yummy, yummy. Ya cocinó. Uy, las 5. ¿En dónde? En. Usted es la que nos está siguiendo desde Indiana. Epifania. Ah, Charleston. Ah, Charleston, ok. Oh, sí, allá. Mis papás viven, pero en. No sé si esté cerca. No creo que esté cerca. Está en. ¿Cómo se llama este? En California. Mis papás viven en California. Y tengo un tío y unos primos que viven en Colorado. Y tengo unos amigos pues, regados ahí en toda la Unión Americana. Algunos son inmigrantes, algunos son, tienen papeles. Y así. Sí, del otro lado. Están del lado a lado del país. Ajá. Pues así, así las cosas. Por allá, por acá. Pues chicos, me dio mucho gusto otra vez tenerlos en esta... tardecita, otra sesión más, otra semana, vamos terminando la semana número 2. Espero que se la pasen bonito el fin de semana, que tengan sus planes bien, bien planeados, y si Dios nos ayuda, pues van a salir mucho mejor. ¿Sale, chicos? Pues fue un gusto, un placer tenerlos el día de hoy. Les mando un saludo, un gran abrazo desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca, la bellerosa. Saludos hasta el estado de Puebla, donde nos está siguiendo Alondra, hasta Charleston y hasta Yucatán. Odette, ¿de dónde nos está viendo, nos está escuchando? De la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, ok. Saludos a todos, chicos. Pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos el próximo gracias, miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Tengan todos una muy buena tarde. Thank you. Gracias, igualmente. Bye, bye.